He mencionado en varias oportunidades que Micael no logró cumplir sus objetivos, sino regresando de dos fracasos previos, los cuales jamás fueron narrados, dado su total ocultamiento desde la intención del propio hermano. Durante milenios, los conocimientos en cuanto a la modificación de las estructuras vitales mediante el viaje o traslado temporal fueron considerados actos de brujería, por lo que eran penados con la muerte. Las encarnaciones de mi querido hermano fueron muchas más que la conocida en la Judea. Su misión requirió ajustes durante centurias, en las que llegó y se mezcló con la población espacio-temporal en varias multilocaciones por todo el mundo, cumpliendo tareas que abarcaron desde la actividad campesina hasta la militar, especialmente en el querido grupo de los templarios, donde en lo personal compartí con él momentos maravillosos y también perdimos la vida terrenal en batallas y en la hoguera. Situaciones extremas que nos permitieron un enorme crecimiento espiritual y un mutuo vínculo como hermanos espirituales. La primera se inicia como una encarnación natural. El nacimiento de madre humana es el mejor indicio de introducción dimensional, dado que la evolución espiritual se nutre del amor de dicho ser, aumentando considerablemente la intensidad vibratoria del alma pasajero, que inicia su camino desde el punto cero de la concepción. Micael nos cuenta: mi niñez transcurrió de manera normal, como la de cualquier niño que habitaba en esos tiempos la Judea. El compartir con amigos, además del íntimo convivir dentro del núcleo familiar, me permitió considerar algunos elementos de crianza que condicionaban la vida en la comunidad, promoviendo leyes y mandatos propios de la casta sacerdotal, pero puestos en obligación plena entre quienes habitaban dicho territorio. No fueron pocas las veces que me encontré comprometido por faltar a ciertas reglas estrictas y, según mi rebelde criterio, incumplibles dentro de un marco de libertad individual. Libertad que siempre estuvo limitada por la casta gobernante y su tremendo poder, supuestamente avalado por Dios. Llegada a mi adolescencia, esa rebeldía se acentuó a medida que los poderes avasallaban y castigaban por el solo hecho de pensar diferente, ni qué decir, actuar en consecuencia. Ante los sucesivos problemas que fui ocasionando con mis actitudes en contra de la corriente, mis padres, María y José, decidieron alejarme de Nazaret para evitar mi seguro castigo. Me embarcaron rumbo a Grecia, donde una amorosa familia de amigos muy íntimos me cobijaría mientras los vientos de ira hacia mí se calmaban. Con 18 años recién cumplidos, partí hacia Grecia por mar, dado que las patrullas romanas controlaban los caminos por tierra. Pero jamás llegué a mi destino. Una fuerte y sorpresiva tormenta ocasionó el hundimiento de la frágil embarcación en la que me trasladaba, ocasionando mi prematura muerte y truncando aquello que ya era mi conciencia en planes personales
creando un vacío espacio-temporal. Porque viene al caso aclarar que durante mi niñez la conciencia de mi estado como alma pasajero era absolutamente nula. Desarrollé mi vida en forma ajena a tales conocimientos, a pesar del hecho de vivir en sueños muchas acciones que despertaban mi curiosidad ante su enorme realismo. Con el tiempo y el conocimiento, pude comprender que se trataba de viajes espacio-temporales de entrenamiento y pulido espiritual. Mi prematura trascendencia truncó el camino que se estaba trazando en mi línea de vida, regresando a mi estadio en cuarta dimensión vibratoria con la sensación íntima del fracaso. La segunda encarnación fue también como alma pasajero, similar a la que tú has iniciado, querido hermano. Pero en mi caso, elegí la edad de 11 años terrestres cumplidos de tercera dimensión para ingresar directamente en el periodo de abandono de la niñez y comienzo de la hombría. Consideré que pasar nuevamente por mi periodo de niño era innecesario y borraría toda la memoria en recuerdos de momentos absolutamente felices que naturalmente deseaba conservar en mi registro. Para quienes desconocen sobre el tema, deseo aclarar que en el judaísmo se considera que un individuo del sexo masculino deja de ser niño y se convierte en un hombre cuando cumple los 13 años. Esta edad no es elegida por una razón caprichosa, sino que hay referencias escritas en la Torá en las que se indica que los 13 años representan el inicio de la edad adulta para los varones. Para celebrar este importante paso de la infancia a la adolescencia, los judíos llevan a término una festividad, la Bar Mitzvah. Ingresé como alma pasajero en mi cuerpo carnal de primera encarnación, luego de un guiado sueño nocturno. Completé mi volumen átmico con dos cuerpos clonales, uno ubicado posicionalmente en la India y otro en Egipto, a fin de producir el aumento cognitivo intelectual suficiente como para cumplir estadios temporales en ambas locaciones en un tiempo futuro. Reconozco que mi éxito fue magro. Mi entidad corporal egipcia muy pronto fue tomada como esclavo, debiendo sufrir castigos inenarrables. A pesar de la fortaleza del cuerpo clonal, mi porción átmica fue perdiendo energía vital, cayendo en un estado de inercia poco menos que premortal. Para mi alma original, esa circunstancia ocasionó enormes lapsos de confusión y dolor, situación que me debilitó corporalmente al punto de caer enfermo gravemente en varias ocasiones, intensificándose con el transcurso del tiempo. Mi clon en la India sí logró objetivos muy positivos. Se convirtió en maestro yogi, compensando con su enorme fortaleza espiritual las constantes caídas de energía que mi clon egipcio provocaba en mi espectro álmico total. Aceleré mi estado de conciencia desde mi guía tetradimensional, combinando recuerdos de mi primera encarnación e intentando condicionar positivamente mis acciones en esta nueva línea de vida. Mi comportamiento fue más sutil y condescendiente con el sistema imperante, y decidí ingresar en el estudio de la ley y convertirme en rabino. En esos tiempos, los maestros enfatizaban la importante relación que debía existir entre los niños
y la ley. Los pequeños se dedicaban a leer los cilindros y memorizar su contenido con entendimiento. Se decía que, para un sabio, jugar con un niño fuera de la escuela era desperdiciar su valioso tiempo. Si mi primaria intención consistía en generar cambios en dicha raíz social, provocando desde el amor mutaciones positivas en la creencia, debía entonces conocer muy bien la ley para no cometer errores innecesarios y alimentar los cambios elevando el contenido de la palabra y la acción concreta. Pero mi espíritu rebelde jamás abandonó su postura. Los debates dentro de la sinagoga se tornaban cada vez más violentos hacia mí y la eterna tozudez que me acompañó y me acompaña no cedía un ápice ante las constantes críticas de la que era objeto. Comprendí que era una misión muy difícil de cumplir, puesto que el núcleo de la palabra estaba totalmente enquistado en la sociedad y su transformación requería enormes esfuerzos intelectuales basados en un conocimiento que apenas poseía. Fueron años intensos y desgastantes para mi espíritu. Entendí a fuerza de golpes que debía ser más agresivo en el intento, sin violencia, pero sí con un incremento en el relato que me llevaría a ubicarme en la vereda opuesta al sistema. Y eso traía implícito un enfrentamiento inevitable y doloroso, no solo en lo personal, sino repartido entre quienes me acompañaban como amigos y discípulos. Durante mis dos encarnaciones, decidí evitar el contacto con mi entidad guía tetradimensional, porque consideraba que la experiencia que deseaba obtener, así como la intención de generar cambio, no debía estar influenciada por mis conocimientos previos, acumulados prolijamente en mi memoria superior. Me autoindiqué aislamiento y dicha acción comenzó a provocar más problemas que soluciones. Con el transcurso de mi tiempo vital, comprendí que no se puede disociar el conocimiento, sino que debe ser administrado en conciencia y con la prudencia que cada caso exige. Los fundamentos del conocimiento son nuestro seguro puerto ante la tormenta intelectual. Yo me negué y pagué las consecuencias. Mis constantes viajes de prédica generaron un clima adverso en el contexto de mis intenciones, pues la pureza de las mismas chocaba violentamente con la realidad circundante. Fueron años intensos, cargados de contradicciones y demasiadas dudas. Mi pensamiento era luminoso por efecto de un alma muy fuerte en convicciones, pero los resultados no condecían con mis nobles intenciones. Transcurrió el tiempo. Abatido, amenazado de muerte y confundido ante tanta amenaza y confusión reinante, llegué esa noche al huerto de los olivos. Ocultos en la oscuridad se encontraba un reducido grupo de romanos, formado por un centurión y dos triarios. Mi cansancio era tal que no escuché cuando se aproximaba. Recibí tres heridas profundas de sus gladius, dos iniciales en mi espalda y una frontal, cara a cara con mi agresor, el líder de dicho grupo. Al comprobar mi ausencia,
de signos vitales. Dispusieron de mi cuerpo alejándolo del sitio de la agresión y enterrándolo, huyendo con premura del lugar, puesto que luego lo supe. Actuaron sin órdenes superiores, obrando por su propia decisión. La presencia de un centurión convalidaba la maniobra, pero la idea era crear escarmiento con mi tortura y exposición pública. Estos romanos se movían con otras ideas. Seguro suponían que mi apresamiento y posterior tortura pública podrían causar un efecto contrario, colocándome en el papel de un mártir a defender. Por supuesto, eso jamás ocurrió. Es en esa circunstancia que aparece la hermandad con toda su fuerza y eficacia y procede al rescate de mi alma y espíritu. Y soy trasladado rápidamente a Campana de Cristal. Como siempre, cumplías tu misión eficientemente y nos volvimos a encontrar por segunda vez, querido hermano. La primera recuerdo que fue durante mi aislamiento voluntario en el desierto. Ambas circunstancias me llevaron a la reflexión y a la aceptación de esa maravillosa ayuda que los hermanos Santiner me ofrecían amorosamente y a la que me negaba enfática y decididamente. Agradeceré por siempre tu respetuoso silencio durante mis eternas meditaciones, mi querido hermano. Hoy llamado Julio César, irónicamente lo digo, por supuesto. Desperté en el gabinete de sanación ubicado en uno de los niveles de la nave planeta Campana de Cristal. Al haber atravesado por una muerte física en dicho ataque, los ingenieros recuperaron mi entidad espiritual clonando un nuevo cuerpo utilizando la resonancia mórfica en perfecta combinación espiritual-álmica. Con dicho vehículo corporal me reincorporé al tiempo-espacio en el que me encontraba en la Judea, en un lapso de poco más de una hora terrestre. Mi estadía en sanación duró 2 semanas en Campana, tiempo en el que entrené mis reflejos corporales y desconecté el sistema sensor central, a sabiendas de los sufrimientos a los que sería sometido en las circunstancias ya conocidas de mi crucifixión y sus torturas previas. En un cuerpo clonal, el dolor puede ser eliminado totalmente de manera temporal o constante. Y aquí se abre el tercer y definitivo capítulo. Esta traslación puede ser considerada mi tercera y decisiva reencarnación, la que permitió que mis planes se cumplieran, esta vez con la invalorable y amorosa ayuda de mis hermanos y hermanas multidimensionales. También realicé varios viajes dentro de mi línea de vida, dirigidos a compensar errores cometidos y reforzar mis contactos en coincidencia temporal, siempre intentando borrar los rastros en mi memoria profunda para no autocondicionarme. No había previsto jamás que mi prédica provocara tan fuerte sanción punitiva desde el imperio, a expensas de las denuncias de los sacerdotes del Sanedrín. Más bien creí que podría zanjar diferencias dentro de un ámbito de debate y, por supuesto, me equivoqué groseramente. Estos individuos preveían que mis prédicas significaban el principio no de su existencia y poder, sino que los pensamientos de liberación y la creación de conciencias individuales que fui forjando entre mis seguidores comenzaban a provocar situaciones concretas, como pequeños atentados por parte de los celotas a quienes representaban el Imperio Romano.
Comenzaron tímidamente, pero el número de miembros crecía fuertemente y esa situación comenzó a alertar a la casta gobernante, atrayendo el foco de sus miradas hacia mi persona pública, en la creencia que era el Mesías Salvador tantas veces anticipado al núcleo de población más humilde. Y así entramos en la etapa final, quizá la más conocida y determinante, en la que no deseo extenderme dando más explicaciones, por razones obvias. Pero el imprevisto nombramiento del que fui objeto me convirtió en un mito inmanejable por su magnitud y alejado de aquello que pretendía como resultado final de mi vuelta al pasado, y que no era ni más ni menos que el crecimiento de la conciencia individual y el conocimiento integral del yo soy. Surgió el mito, y con él el cristianismo, un híbrido astrológico literario. Se intentó con su creación que las masas creyeran ciegamente y así pudieran ser manejadas con mayor facilidad. Son muy notables las similitudes entre los mitos de distintas religiones antiguas con el cristianismo, principalmente en referencia a la mitología egipcia. Construyeron la figura de un Jesús basándose en la copia de diversos mitos heredados de otras tradiciones religiosas. La mayoría de las religiones comparten los mismos rasgos mitológicos, atribuyendo las mismas características a sus respectivos dioses. La Iglesia, como institución vinculada al poder desde el Imperio Romano, ha usado la figura mítica de un Cristo como justificación para reprimir y manipular las sociedades bajo su tutela espiritual religiosa. El cristianismo, junto con todos los demás sistemas teístas de creencia, es un triste fraude. Respalda la sumisión ciega a la autoridad de un Dios unipersonal y todopoderoso que controla todo y mediante el cual se pueden justificar en nombre de la divinidad crímenes terribles. El mito religioso es el dispositivo más potente que jamás se haya creado y sirve como terreno psicológico sobre el que otros mitos de mayor o menor porcentaje de creencia pueden florecer. No soy un Dios. Jamás pretendí serlo como individuo. Esa lamentable figura me elevó por encima de mis hermanas y hermanos, alejándome de la vibración humana y convirtiéndome en un ser inalcanzable y absurdamente adorado. Esa casta sacerdotal entendió que la divinización anularía mis intenciones de empoderar a un pueblo sometido, y de hecho logró dicho cometido. La promesa de un regreso acentuó desde la fe el pensamiento y accionar de quienes son nombrados fieles, y la historia se encargó de contarlo hasta hoy conocido. Y bien digo hasta hoy, puesto que llegó el momento de abrir el portal y dejar entrar la luz.